Un nuevo día. A ver qué va a pasar en este nuevo día. Ah, sí que es aquí. Pues... ¡Buenos días! ¡Compañero de...! De torre. Es una torre. ¡Torre! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer lo que hacemos cada... ¡Ey! Te he estirado la espada. Vale. Vale, no, la he cogido. Hoy vamos a hacer lo que hacemos cada día, Churín. Intentar conquistar el mundo. ¡A cazar! Ven aquí, anda. Pues he pensado que... ¡Cierra la puerta, ¿no? Sí, muy bien. Te has aprendido las dos reglas, aparentemente. He pensado que no podemos vivir siempre en la misma torre. Esta torre es mía, al fin y al cabo. Es la torre R, no es la torre X. Así que he pensado que podría darte un solar a ti para que te hagas tu torre X, tú. O tu mansión X, o tu cueva X, o lo que quieras. Me parece guay. Mira, te voy a dar esta mesa para ti. A mí no me sirve. Y así podrás hacer cosas ya. Mira, toma, un obsequio. De la casa. De la torre. Y ¡wow! ¡Qué chuli! Vale. ¿Has estudiado arquitectura en alguna universidad o algo? Puede ser que no. Vale, eso está bien. Se puede vivir con eso. Pues mira, ¿qué te parece esta colina? Este de aquí. Sí, sí, sale esa. Esa. ¿Ves la que...? Bueno, voy a subir ahí. Yo con una cabaña en la playa me conformo, ¿eh? Vale, pues si quieres bajar a la playa... ¿Y eso qué es? ¿Una cueva? ¿Eso sí, qué es? Es una cueva. Allí, efectivamente. Enfrente. Si quieres nos metemos, a ver qué hay dentro. A ver. Voy a hacer una especie de escalera. La oveja me ayuda. Mira. Esto es una cueva. Esa oveja nos sigue, ¿ves? Es Eusebio. ¿No pegues a Eusebio? Ah, ese es Eusebio. ¿Veis? Si quieres te regalo esta colina y todo lo que hay debajo también, o sea, todo lo de las cuevas será tuyo. Voy a poner una antorcha aquí. Por ejemplo, ¿ves esto? Estos bloques con cosas negras. Esto es carbón. No, ¿sí? No es un cabrón, es carbón. Cabrón, no. Carbón. Entonces tú... ¡Vale! Muy bien. Entonces tú lo que tendrás que hacer es hacerte un pico y comenzar a cavar este carbón. Cavas el carbón y te sale eso. ¿Ves? Vale, lo he cogido. Te voy a dar uno. Eso. Cógelo. Eso es uno de carbón. Y luego lo que tienes que hacer es coger un palo. Te doy un palo. Y poner un carbón sobre un palo. En tu esto de fabricación. Entonces lo conviertes en cuatro antorchas. A ver si te sale. Sí. Pues... Vale. Luego coges las antorchas en la mano y las vas poniendo con clic derecho por ahí, por el suelo. Así iluminas la zona. Baja, a ver, voy a probar. Sí, baja abajo e ilumina la zona. Muy bien. ¡Qué chule! Sí, como tu nombre. Y bueno, a ver dónde sigue. Vale, esta cueva no sigue mucho más, se acaba aquí de hecho. Pero siempre puedes hacerte un pico y comenzar a picar más para abajo, a ver si hay algo abajo. Así que, ¿quieres esta colina para ti? Vale. Venga, pues vamos a subir. Vale, todo este carbón será tuyo, si quieres. ¿Y el carbón? Lo dominas. El carbón normalmente está en las cuevas. Sí, puedes. Y es útil, ¿no? Es también muy sirve útil para hacer más cosas. Sí, para quemar y cocinar cosas. No, con la mano no lo puedes coger. Si lo rompes con la mano se rompe y se pierde. Tienes que hacerte un pico. Vamos a hacerte un pico. Ah, de acuerdo, vale. A ver, aquí no hay árboles. Vale. Vamos a dejar claro primero los territorios. A partir de aquí, de esta línea, es mi colina. Sí. Para allá es tu colina. Pero, además, yo en esa dirección tengo una granja. Esa granja la usamos los dos. Pero no mates animales sin preguntarme, ¿vale? Luego te enseño. De acuerdo. Otro día minecraftiano te lo enseño. Pero bueno, vamos a buscar árboles. No sé si en tu colina habrá árboles. Primero, hace una escalera o algo. Ve excavando a través de esta tierra, por ejemplo. Con la mano, basta. La mano es bastante rápida. Cava por aquí hacia arriba para poder subir. Solo puedes... Sí. Ahora subes uno y cavas otro. Ya, sí, sí. Sí, sí. Lo vas haciendo bien de momento. La roca con pico. Si no te va a costar. Sí, tú ves subiendo, sí. Así puedes llegar al tope, a la cima. Puedes romper los de arriba también, ¿eh? Ahora te echo una mano. Se puede hacer más rápido con una pala, pero no tienes palas de momento. Yo tampoco tengo. Vale, aquí ya no puedes... Bueno, tengo una flecha. ¿La flecha sirve para algo? Si tienes un arco, puedes dispararla. De hecho, no. Ah, guay. Yo no tengo arco. Luego te enseño cómo se hace un arco, si quieres. Serás el arquero de grupo.
Vale. Esto es sumamente extraño. No estoy acostumbrado a estar con gente aquí. Ya. Por lo menos tienes compañía. Y yo no estoy solo. Bueno. Seremos buenos compañeros de grupo. Eso espero, que no me mates. Este será nuestro territorio. Vale, pues esta colina será la tuya. Es bastante grande. Es, como ves, sigue yendo hacia esa dirección y tiene un trozo de río, tiene un trozo de todo. Y bueno, lo primero, antes que construir nada, me he dado cuenta de que no tienes comida. Así que probablemente tu barra de jamones se habrá ido disminuyendo y te estarás muriendo de hambre. Sí. Lo que tienes que hacer es, mira, acercarte a estas plantitas de aquí, que son como hierba, y romperlas con el clic izquierdo. Rómpela. Sí, y sigues rompiendo hasta que te salga una cosa verde que se llama semillas. Sigues rompiendo, rompiendo, rompiendo hasta que te salgan semillas. ¡Puf! No sale nada de momento, ¿eh? A veces hay mala suerte. Vale, sigues teniendo mala suerte. Y no hay más. ¡Que me muero de hambre! Vale, mira, por cierto. ¡Que me muero de hambre! No, que no cunda el pánico. Desde aquí se ve mi granja, ¿ves? Eso es la granja. Hay un montón de ovejas y cosas. ¡Ah, es verdad! Y eso a la derecha es lava. Mejor no te metas ahí que te mueres y pierdes todos tus objetos. A ver, pues vale. No has encontrado semillas, pues te voy a dar dos. Que yo tengo dos. Toma. Bleh. Esos son semillas. ¡Ah, vale! Lo que haces con semillas... Vale. Lo primero que tendrías que hacer es una hoz y arar el... la tierra, pero como no tienes materiales de aumento, te puedo regalar esa pequeña granja que tengo ahí abajo. Mira, ¿ves que hay como al lado del río hay una tierra más como fértil? Sí, sí, pero el color se nota. Pues ahí le das con el clic derecho con las semillas y se planta. Vale. Y con el tiempo se irán creciendo y se convertirán en trigo. Y con el trigo puedes hacer pan, básicamente. Te voy a dar un pan de aumento, bueno, dos panes, para que no te mueras. Los panes simplemente los comes con el botón derecho y ya está. Lo tienes que mantener pulsado. Sí. ¡Está rico! Sí. Haces un sonido muy delicioso cuando lo comes. Vale, pues ahora bajas hacia eso y plantas las dos semillas. Y ten cuidado con no saltar encima de ese terreno, porque si no lo conviertes en tierra normal. Lo fastidias, vamos. Puedes bajar por aquí, vale. Por esta zona. Creo que se puede bajar de forma segura. Mientras no haya caídas demasiado pronunciadas, no te vas a hacer daño. Espera, vale. Me llegué por la torre, porque si no será fácil perderme. Ah, sí, esta es la única colina enorme que hay por aquí, aparte de las tropecientos millones que hay atrás. Y bueno, ya tenemos claros cuáles son nuestros territorios, ya tienes más o menos claro cómo hacerte tu comida. Luego sí. Verás que el trigo pasa por varias fases. Primero simplemente son puntitos verdes, luego se convierte más en unos tallos pequeños y está completamente crecido cuando es amarillo a saco y es muy alto. Vale, te has muerto. ¡No! ¿Qué dices? ¡Madre mía! Habrás aparecido en mi torre, imagino. Porque cuando y duermes... aparezco sin nada. Sí, cuando duermes en una cama... Pero apareces ahí luego, sí, te veo. Vuelve aquí porque todos tus objetos se habrán caído donde has muerto y los podrás recoger durante un tiempo. ¿Dónde te has muerto? Espera, voy para allá. Me acaban de dejar un comentario en un vídeo. Porque, ¿sabes? Yo también grabo vídeos y todo esto lo subo a YouTube luego. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo en mi torre? Espera. Seguro que haces algo sospechoso, voy a inspeccionarlo. Espérate, veo ahí abajo, ¿qué haces ahí abajo? Au, au. Es que me he perdido, no sé dónde estoy. A ver, tienes que ir al norte. Bueno, en realidad es el oeste, creo. Definitivamente, te has perdido. Por ahí no es. Bueno, sí, sigue esa dirección. Sí, 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 ahora apareceré por arriba. Solo veo cubos, y más cubos, y más allí, cubos. Allí no, allí te vas y a más cubos. Aquí. Ah, vale, ya. Aquí. Hola. Hola. Por aquí. Que no desaparezcan tus cosas. Vale, está anocheciendo otra vez. Así que puede ser un poco... peligroso en un momento. Mientras no tengas tu propia cama, puedes venir a dormir a las mías, pero... Vale. Eso solo será durante un tiempo. De hecho, puedes romper tu cama y traerla aquí, pero eso ya luego. ¿Dónde te has muerto? ¿Dónde están tus cosas? Uf. Creo que por aquí. A ver dónde habrás muerto. Tienes que recogerlas antes de que desaparezcan.
Sí, ahí estaba un trozo de... Sí, ahí está todo. Lo has cogido, ¿verdad? Sí. Pues ahora bajamos a esta tierra. Te voy a traer tu cama ahora en un momento. Las semillas estas cuando crecen el trigo, verás que es muy amarillo y se nota saco. Pues cuando crezca el trigo, tú simplemente le das... No te tires de tan alto, te vas a morir otra vez. Cuando el trigo crezca, le das con el clic izquierdo y lo rompes. Pero eso tarda, no sé, un tiempo en crecer. Planta las semillas. ¿Aquí? Sí, ¿ves que la tierra está como ¿Es en cultivada? esto? Sí. La flecha no, las semillas. La flor tampoco. La No mesa las tengo trabajar. las semillas. Vale, Mierda. entonces estarán por arriba. Y está anocheciendo, así que esta noche puede ser divertida. Sí. Es un decir, por supuesto.